Con el objetivo de estar de la mano de la comunidad ante la situación mundial que se presenta con el coronavirus, el canal comunitario TV San Jorge ha creado espacios en donde la comunidad pueda tener desde sus hogares o diferentes partes a nivel local, regional, departamental hasta internacional las celebraciones eucarísticas día a día. TV San Jorge, con su responsabilidad social, viene presentándole a la comunidad, a nuestros usuarios por televisión y por redes sociales, pues las transmisiones de la Santa Misa, como ya está, es conocido por todos. Hay una reducción en la asistencia a las parroquias, a los templos, por la propagación del virus. La aglomeración de más de 10 personas ya, digamos, que está prohibida en los diferentes templos o lugares donde se oficie el culto sagrado. TV San Jorge ha tomado la decisión de transmitir la Eucaristía de 7 de la mañana, pues con repetición a diferentes horas del día, para que las personas que están desde sus hogares pues estén tranquilos, puedan seguir, puedan continuar con la fe intacta sobre las creencias que cada quien tenga. A su vez, se tienen diferentes informes de interés para toda la población, en donde se trata el tema de gran importancia para la sociedad, el COVID-19. Es muy importante que TV San Jorge tenga estos espacios para que los que están en casa, precisamente en estos días de prevención, pues estén informados de todo el acontecimiento que se va dando día a día en nuestro país, en nuestra ciudad y en el departamento. La interacción con los televidentes ha sido muy importante. A través de las redes sociales han estado atentos, no solamente en Ocaña, sino también en diferentes ciudades del país, y eso es lo que queremos, que en estos días de cuidado, en estos días de prevención, los televidentes estén en casa con TV San Jorge, no solamente informados de los acontecimientos, de los datos importantes, de las noticias que arroja cada uno de los periódicos de nuestro país, sino que también sea un espacio agradable para que los que están en casa disfruten de la familia, disfruten del hogar con TV San Jorge, siempre dispuestos a estar bien prevenidos y a estar cuidados en estos días. Entre tanto, se extiende la invitación a la comunidad para estar conectados siempre con el canal comunitario TV San Jorge. TV San Jorge quiere invitar a toda la comunidad ocañera, a sus usuarios y a quienes están fuera del país, fuera de la ciudad, a que sintonicen nuestro canal 2 y en redes sociales, en nuestra página, en Facebook también. Y pues pueden obtener toda la información necesaria y las transmisiones que nosotros tenemos preparadas para, con el mayor de los gustos, llegar a todos ustedes. En la actualidad se llevó a cabo algunas medidas preventivas por las cuales no se pueden desarrollar las eucaristías en las parroquias. Es por esto que Azucap TV San Jorge busca estar siempre al servicio de la comunidad. Aprovechamos los medios de comunicación para enviarles un saludo de tranquilidad, de serenidad y sobre todo de esperanza a todas las personas que están sintonizándonos en esta mañana. Y segundo, decirles que los templos están abiertos. Solamente en el momento de la Eucaristía se celebra a puerta cerrada, pero las iglesias están abiertas para que vengamos delante del Santísimo a seguir orando, a seguir pidiéndole al Señor con mucha fe para que muy pronto pues podamos regresar a la cotidianidad de todos los días.